Organizaciones indígenas en el Chocó denuncian que desde el año anterior les adeudan 30 mil millones de pesos por la prestación de servicios educativos. Cansados de esperar una solución, anunciaron que están dispuestos a paralizar el departamento el próximo 2 de abril con una minga. Los indígenas adelantaron protestas durante todo el año, la más reciente con presencia de la ministra de Educación, que según su denuncia, no los escuchó. Nosotros igualmente vamos a esperar que la ministra nos atienda con su equipo, pero vamos a ser contundentes. Según la organización indígena, son 30 mil millones de pesos los que se les adeudan luego que el año anterior la gobernación del Chocó contratara los servicios educativos. Pese a las mesas de diálogo, no ha habido una solución. Precisamente a recuperar de esa plata que prácticamente está perdido, y ya luego en este año ya dijeron que el último no había pago para precisamente de los contratos que quedaron pendientes. Donde el gobierno había comprometido en la reunión de la mesa de concertación en Bogotá del 4 al 7 de septiembre, donde llegamos a acuerdo que la primera semana de diciembre de 2023 iba a estar los recursos girada al arca de la gobernación. Desde ahí venimos dialogando con el gobierno, pero más sin embargo ha sido imposible esos recursos. Las comunidades aseguran que están dispuestas a bloquear el departamento el próximo 2 de abril. Es indefinidas. El no pago de los recursos se debe a que no fueron asegurados a tiempo el año anterior y pese a los esfuerzos para corregir el error, no han podido avanzar. No pudieron entrar a la gobernación del Chocó como reserva, y como no entraron, entonces estos recursos tuvieron que quedar como déficit. Según la norma, lo que establece es con recursos del FONPET no se puede pagar déficit. Es decir, que esas cuentas que se les adeudaban a ellos, a estos operadores del año pasado, a través del otro sí que se hizo en el mes de octubre, no pueden ser pagados por esos recursos. Esta es una novedad. De todos los pasos correspondientes que permitan que los equipos que están aquí del Ministerio de Educación, los equipos que están aquí de la entidad territorial certificada, puedan encontrar una salida a la situación que se está presentando. Los operadores indígenas atienden a más de 20 mil comunidades en el Chocó.